Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Ciencia bajo los limoneros. Alrededor de 150 productores citrícolas correntinos y de la región participaron de una jornada citrícola en Bella Vista, con acompañamiento del INTA, el municipio y la Asociación de Citricultores. Riesgo agropecuario. La Secretaría de Agroindustria Nacional realizó un nuevo encuentro de la Mesa del Sector con representantes de los sectores público y privado. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Los caminos se relacionan con la producción en sí misma, el hecho de que vos puedas producir, ingresar los insumos, la maquinaria y sacar la producción, te requiere que puedas tener caminos para llegar. Y después hay producciones que, si pensamos en el agregado de valor en origen y en la competitividad, el camino es indispensable. Pero también cuando pensamos en las escuelas rurales, si pensamos, uno por ahí se trata bastante de difundir lo que es el arraigo, de que la gente pueda vivir en el campo si así lo desea, requiere que por lo menos los chicos puedan ir a la escuela. Vamos a comenzar con las noticias de esta mañana. El doctor Carlos Murapchik, investigador superior de la Comisión de Investigaciones Científicas, recibió días pasados el premio Jorge Sábato, otorgado por el Gobierno Nacional por sus trabajos como investigador enfocado a la transferencia y desarrollo tecnológico con impacto económico y productivo. Estamos en comunicación con el doctor, con Carlos, para que nos cuente más sobre este reconocimiento y también sobre otros temas de la actualidad científica. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Bueno, antes que nada, felicitaciones por este premio, Carlos. Bueno, muchas gracias. Cuéntenos un poco sobre este reconocimiento y también sobre el trabajo que realiza actualmente como investigador. Sí, bueno, como usted bien dijo, la idea de la distinción es premiar a los que hacen investigación científica y tecnológica con una orientación hacia el desarrollo tecnológico. Y así que eso, me siento muy honrado porque en realidad es lo que hice durante tanto tiempo en mi vida. La actividad la desarrollo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, en un instituto que se llama LAICI, el Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales. Las tareas, la actividad que he trabajado, no solo la actividad científica, sino también en la formación de recursos humanos, tanto en grado como en posgrado. Y toda esa actividad está sustentada justamente en que uno logra formar a sus discípulos y colegas, y a interactuar con los colegas, así que parte del premio también se debe a ellos. Carlos, a partir de este reconocimiento tuvo la oportunidad de reunirse con el ministro de Ciencia de la provincia, con Jorge Lustondo. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron en este encuentro? ¿Pudieron hablar sobre la actualidad científica? Así es. Tuvimos una interesante intercambio de ideas sobre justamente los sobre todo centrado en los mecanismos con los cuales se puede vincular la actividad científica en forma más eficiente con la actividad del medio productivo. No hay una receta para eso, lamentablemente, sino que hay acciones a tomar y bueno, algunas se han tomado, o sea, están en marcha y bueno, seguramente hay muchas más para hacer. Bueno, ¿cuál cree que puede ser el tema más destacado para el próximo año, para el 2019, en materia científica? Y lo más importante sería poder sostener la actividad en un nivel adecuado. Por supuesto, todas las actividades quieren eso.
Pero es importante porque la discontinuidad en la actividad científica genera un bache de muchos años. Cuando uno pierde la gente que se va formando, reemplazarla no es inmediato. Toma, imagínense que para hacer una formación doctoral, por ejemplo, son 4 o 5 años, por sobre la carrera normal de grado. Si se pierde esa gente, formar uno nuevo toma otros 4 o 5 años. Entonces van quedando como baches en determinados temas o líneas de trabajo. Así que es importante sostener la actividad de manera continuada. Ojalá así sea para el próximo año entonces. Carlos, nuevamente felicitaciones y gracias por este ratito que se ha hecho para nuestro espacio, para Pampero. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, que tenga un muy buen día. Seguimos nosotros con las noticias y vamos a ver cuáles son los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Ingresaron al mercado 11.624 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 42 pesos con 809 milésimas. Novillos de consumo de 40 a 48 pesos con 50 centavos el kilo. Pesados de 40 a 46. Regulares de 30 a 46. Overos negros de 30 a 43. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 33 a 51 pesos con 50 centavos el kilo, vaquillonas de 33 a 48,30, terneros de 33 a 56,20, vacas buenas de 24 a 42 pesos el kilo, vacas conserva buena de 25 a 33 y toros buenos de 28 a 40 pesos el kilo. Seguimos con las noticias. 10 empresas argentinas quedaron habilitadas para exportar carne a Estados Unidos y 4 de ellas son bonaerenses, según destacaron del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Las empresas del territorio provincial consideradas son La Anónima, de Salto, Río Platense, de Tigre, Gorina, de La Plata y Arrebif, de Ramallo, que suman a su reconocido trabajo en carne vacuna la posibilidad de exportar al país del norte. En este sentido, el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, enfatizó que en lo que va del año se registró un aumento de las exportaciones de carnes bovinas de un 36%. El funcionario aseguró que estos logros se deben al trabajo que lleva adelante el Ministerio junto al SENASA para unificar un protocolo de estándar sanitario y así mejorar la producción de 43 frigoríficos. Sarquís también estimó que las exportaciones del 2018 llegarán a 438 millones de toneladas, duplicando el volumen de 2015 con un fuerte impulso del consumo chino. Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana, como todos los días, para Ricardo Guarán de Salta, también para Lucrecia Ríos de Necochea y para Guillermina Orsini de aquí de Trenquelauquen, que en el día de hoy está cumpliendo año. Un beso grande para ellos. Seguimos nosotros aquí en esta mañana de Pampero con las noticias. La correntina ciudad de Bella Vista celebra cada año la fiesta de la naranja. En ese marco, el municipio INTA y la Asociación de Citricultores realizaron una jornada a campo en la chacra de José Alías, a las que asistieron 150 productores de la zona y donde el foco estuvo puesto en el manejo de plagas y enfermedades del limón. La verdad que la jornada a campo, la jornada citrícola a campo que se realizó en el campo de José Alía fue, para mí fue todo un éxito, ¿no es cierto?, la convocatoria. Bueno, particularmente yo me centré en charlar o en difundir un poco cuál es el manejo de alguna de las principales plagas que pueden presentarse en esta época del año, digamos, en lo que es el cultivo de limón. Nos centramos básicamente en 4 plagas principales. Uno, hablamos de lo que es el manejo de arañuela, que se dan con condiciones particulares en este momento del año, con altas temperaturas, baja humedad relativa. Después también charlamos un poquito sobre lo que es el manejo del minador, de la hoja de los cítricos, otra plaga importante en lo que es el limón, por la cantidad de brotaciones que tiene y la protección de los brotes, es fundamental el momento de aplicación, los productos a utilizar, el no abuso de la vermectina, que por ahí es uno de los productos que más se usa, ¿no es cierto? Otra de las plagas importantes que hablamos es lo que es el Diaforina citri, el principal vector, digamos, de la enfermedad del HLV. Y bueno, la verdad que en la quinta en particular de Alías pudimos observar un ataque bastante
importante lo que es una cochinilla blanca del tronco, que por ahí se da con determinadas condiciones cuando la luz no ingresa tanto a la copa. Entonces hablamos un poco del manejo de esta cochinilla, de manejar esos factores, digamos, que es fundamental para disminuir los niveles poblacionales de la plaga, y también lo que es control químico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los productos a utilizar, los momentos? De lo que se habló prácticamente fue de nombrar a productores nuevos y productores ya experimentados cuáles eran las enfermedades más importantes: cancrosis, mancha negra, sarna. Y también mencionar, por supuesto, la enfermedad HLB, el greening, que aunque no está en nuestra región, es la enfermedad más importante para la citricultura, tanto del NEA como de Argentina. En el caso de la exposición, lo que hicimos fue preparar un cronograma, sería tentativo, como para una persona que quiera saber cuándo más o menos debería curar para cada enfermedad. Ahora bien, eso es algo que ya se había presentado en el transcurso para otras variedades de cítricos y también en un trabajo, una publicación que se realizó hace poco en una revista internacional, pero lo adaptamos como para que el productor pueda verlo y pueda adaptar las curas, la revisión fenológica y todo lo que tiene que hacer en una quinta de limón para poder tener la mejor fruta de calidad. Algo muy importante que se destacó fue que esto no es que uno obtiene, por ejemplo, una fruta limpia y con calidad de exportación de un año para el otro. Esto es todo un proceso. Siempre lo que se debe tener en cuenta es un control fenológico, incluir un monitoreador, tener idea de qué está pasando en el lote y no salir a hacer aplicaciones por calendario o por costumbre. Eso sería lo peor para un lote de cítrico, porque siempre cada lugar tiene especificidades por la lluvia, la temperatura, el avance de una enfermedad o la presencia de un vector o de un insecto. Pasamos ahora al mercado de frutas con calidad comercial. La banana cerró en 25 pesos con 57 centavos el kilo, ciruela 40,90, damasco 36,38, durazno 33,29, limón 19,30, mandarina 14,54, manzana granny 31,05, manzana red deliciosa 30,05, naranja 15,33, pera 24,04, pomelo 17,65, arándano 112,50, cereza 99,83, y la frutilla cerró en 59 pesos con 50 centavos el kilo. Se concretó un nuevo encuentro de la Mesa de Riesgo Agropecuario, encabezado por la Secretaría de Agroindustria de la Nación, junto a representantes de los ámbitos públicos y privados. Una reunión donde escuchamos propuestas por parte de la industria aseguradora, seguros para lechería, tanto por exceso de agua o por sequía, que es muy interesante, estamos estudiando para buscar la aprobación. También un seguro por enfermedades del sector avícola y también un seguro multirriesgo a partir de la póliza de granizo. O sea, vemos cómo a partir del plan de la propuesta que hicimos, la primer mesa de riesgo, esta es la sexta que se hace, la industria trabajó en propuestas creativas para poder tener estas herramientas al alcance de los productores y mitigar efectos del cambio climático. Desde el punto de vista del Estado, estamos trabajando y ya presentamos mapas de toda la Argentina para que la industria tenga información suficiente para poder llegar con la mayor cantidad de herramientas de seguro posible, por un lado. Y por otro lado, obras de infraestructura para mitigar efectos del cambio climático, que hemos hecho muchas ya en este año que pasó y tenemos proyectadas muchas más el año que viene con la DIPROCE. Y tercer aspecto, Córdoba presentó un sistema de incentivo del seguro a partir de las buenas prácticas. O sea, se premia al productor que lleva adelante buenas prácticas agrícolas y una de las consecuencias es poder tener al alcance un seguro que le cubra todo el riesgo, en este caso climático. Así que una reunión muy provechosa y en 2 meses y pico nos volvemos a juntar para seguir avanzando. La idea de nuestra participación en este momento fue mostrar y contar la evolución del 2018 del programa de buenas prácticas que tiene Córdoba, que es su segundo año de edición y va a continuar el año que viene.
Dentro de las prácticas que nosotros reconocemos de los productores, que son aquellas que en los tres ejes de la sostenibilidad consideramos que es lo que va generando un cambio cultural, nos parece que instalar la agenda de qué significa gestionar de riesgo es un tema central para la sostenibilidad y para el futuro de la producción agropecuaria. En este sentido, lo que hace la provincia de Córdoba no es desarrollar un producto, sino es promover que el tema se ponga en agenda, que la gente se capacite en gestión de riesgo agropecuario y, por ende, que empiece a probar los distintos productos que van saliendo en el mercado. Se presentó, por un lado, el proyecto del GIRSAR, este financiamiento del Banco Mundial que está recibiendo la Secretaría, para fundamentalmente desarrollar sistemas de información agrometeorológica, algo que venía pidiendo la mesa como la base para cualquier desarrollo de coberturas, de seguro en el futuro para el país. Y también la pata de las obras públicas que se van a hacer en las provincias para mitigación de riesgo, que va a ser básicamente el gran trabajo que va a hacer la DIPROCE junto con la Secretaría el año que viene, que es todo lo orientado hacia riesgo. Y por otro lado, se presentó desde la Oficina de Riesgo Agropecuario el mapa, el avance en los mapas de zonas aptas y no aptas. Ya se van a publicar en breve, por suerte. Y bueno, enseguida las compañías del sector se mostraron interesadas porque es una herramienta que les va a permitir calcular con mucha mayor precisión sus primas. Vamos a ver ahora los valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 37 pesos con 40 centavos y para la venta en 39 pesos con 20 centavos. El euro para la compra cerró en 44 pesos y para la venta en 46 pesos. Las bolsas, tanto Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, tuvieron un cierre negativo de 1,06%, 1,34%, 2,35% y 0,60% respectivamente, en tanto que Merval fue la única con un cierre positivo de 0,76%. Hacemos una pausa en esta mañana y enseguida estamos de vuelta.
51 minutos pasaron ya de las 7 de la mañana. Nosotros continuamos acompañándolos aquí en Pampero TV y también con más noticias. El estado de los caminos rurales impacta en la producción, en lo económico y también en lo social. Para avanzar en este tema, se conformó la Mesa Nacional de Caminos Rurales que busca concientizar sobre el uso responsable de la red vial rural y acercar propuestas para una mejor gestión de los caminos. La Mesa de Caminos Rurales se creó a mediados de este año 2018. La conformamos 10 instituciones del sector privado. Son las gremiales, CRA, Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Fundación Barbechando, CREA, FADA. Y además están formando parte FADEAC como representantes de los transportistas, Asociación Argentina de Carreteras y FACMA, que son los contratistas rurales. Entonces, tenemos representados en esa mesa a buena parte de lo que serían los usuarios de los caminos rurales. Y la idea de la mesa es tratar de, entre los usuarios, generar consensos y generar propuestas para acercarle a los distintos actores, los distintos decisores en cuanto a los caminos, que se maneja de manera diferente de acuerdo a cada provincia. Los caminos rurales son una problemática central en Argentina porque tenemos una red muy extensa. Ni siquiera está totalmente contabilizada, pero se estima que hay entre 400.000 y 500.000 kilómetros de caminos rurales en Argentina, dado que tiene también una extensión muy grande y un sector productivo rural muy grande. Los caminos se relacionan con la producción en sí misma, el hecho de que vos puedas producir, ingresar los insumos, la maquinaria y sacar la producción, te requiere que puedas tener caminos para llegar. Y después hay producciones que, si pensamos en el agregado de valor en origen y en la competitividad, el camino es indispensable. Pero también cuando pensamos en las escuelas rurales, si pensamos, uno por ahí se trata bastante de difundir lo que es el arraigo, de que la gente pueda vivir en el campo si así lo desea, requiere que por lo menos los chicos puedan ir a la escuela. Tiene varios aspectos que van desde lo económico a lo social, a lo productivo, por lo cual hay que garantizar como sociedad, como Estado, como instituciones, algún nivel de transitabilidad permanente de los caminos. En la Mesa de Caminos venimos trabajando en generar consensos, en discutir para tratar de entender cuáles son las mejores formas de organizar, de financiar los caminos. Por el momento hemos hecho dos cosas. Una, generar una campaña para concientizar a los propios usuarios, o sea, de lo que ya está, sin más financiamiento, sin más mantenimiento, tratar de generar alguna conciencia, que ya mucha gente lo tiene. Entonces, una primera medida que hemos tomado es esta campaña. Una segunda, generar una guía de relevamiento de caminos para, con formas muy fáciles, con tecnologías mínimas como un GPS y un Google Earth, darle herramientas sobre todo para que municipios y consorcios puedan relevar de manera correcta sus caminos. Hemos empezado por eso, entonces por ahora lo que estamos haciendo es evaluando los distintos sistemas, viendo de cada uno de los sistemas cuáles son las claves para que funcione bien, para tratar de proponer cuáles son los lineamientos para que las cosas funcionen bien. Y por ahora vamos encontrando varios puntos en común. La transparencia de los datos, de cuánto se gasta, de cuánto se destina, los espacios de diálogo, que los productores y los usuarios de los caminos pueden estar en diálogo con el municipio, el consorcio, algún tipo de planificación, por eso también el relevamiento, el próximo paso son los planes directores, son algunos puntos en común. Ya estamos armando unos cursos virtuales de gestión de planes directores y ese tipo de cosas de caminos, que lo vamos a hacer a través del ICEA de Sociedad Rural, que ya tienen toda la estructura de educación a distancia, y en base al manual de caminos rurales que hizo la Asociación Argentina de Carreteras. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 9.100 pesos la tonelada, maíz 5.700, girasol 8.370, sorgo 4.200. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario,
Rosario, 9.130 pesos la tonelada, maíz en el mismo puerto, 5.690, trigo en Rosario, 7.750 pesos la tonelada, en Bahía Blanca, 7.726, girasol en Rosario, 8.370 y sorgo en el mismo puerto, 4.200 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores futuros de la soja registraron nuevamente caídas en el mercado de Chicago luego de que China volvió a comprar soja norteamericana, aunque en valores menores a los previstos, ya que según el Departamento de Agricultura estadounidense, el gigante asiático compró la última semana 1,2 millones de toneladas. En el mercado a término de Buenos Aires, la posición contractual con entrega en mayo de 2019 finalizó la operatoria en $241.80 la tonelada, con una leve merma de $1.30. En el caso del maíz, los precios también registraron pérdidas en el mercado internacional, acusando un ritmo en la producción de etanol estadounidense en base al cereal. La tendencia negativa se vio limitada por los excesos de lluvia en Brasil y Argentina. En Buenos Aires, el contrato de abril de 2019 concluyó la ronda en $146 por tonelada, con una mejora de $1. Por último, el trigo cerró con caídas en Chicago por ventas técnicas y liquidaciones de los fondos de inversión tras alcanzar altos niveles en los últimos meses. En el mercado porteño, la posición diciembre de 2018 finalizó en $205 la tonelada, con una baja de $3. El Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires dispuso la apertura del registro para la solicitud de permisos de pesca comercial, así como las autorizaciones de pesca artesanal para el periodo 2019. Las solicitudes podrán realizarse online ingresando a la página de la cartera agroindustrial, donde se podrá acceder a la planilla para el periodo 2019 y su instructivo hasta el 31 de enero del próximo año. El Observatorio Vitivinícola Argentino informó que el consumo de vino en el país cayó 5,6% durante los primeros 9 meses de 2018 respecto al mismo periodo de 2017, mientras que el de gaseosas bajó un 4,4% y el de cerveza subió en el orden de 5%. La entidad detalló, no obstante, que entre enero y septiembre de este año se dio un incremento total de la categoría bebidas del 3,3%, reafirmando la tendencia que se viene observando en los últimos años con más consumo de cerveza respecto al resto de las bebidas. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la exportación de trigo argentino en diciembre alcanzaría las 2 millones de toneladas, que lo posicionaría como el mejor diciembre de los últimos 30 años en ventas al exterior del cereal. La entidad rosarina calculó los barcos cargados y a cargar durante diciembre y los cotejó con cifras de exportaciones del mismo mes en años anteriores en base a datos del INDEC. Otro factor que apoyó la proyección fue el considerable aumento de camiones en los puertos del Gran Rosario. Llegamos al final de este Pampero. Mañana 7:30 de la mañana nos volvemos a encontrar. Que tengan todos una excelente jornada y gracias por acompañarnos.